Yo sé cómo quedarnos con los terrenos de ese imbécil. Si tú sabes cómo, hasta puedes ser mi socio. Mire, amigo, me molesta que un tipo como tú me diga imbécil. Hermanito, hermanita, Elena, Elena, ¿qué tienes? Por favor, ¿qué te pasó? Quéjame, ¿qué te hicieron? Esto no se va a quedar así. Estos malditos no la tienen que pagar. Chacal, ibas a secuestrar a la mujer, no a matarla, te lo advertí. ¿Por qué lo hiciste, Chacal? ¡Suéltame, no! ¡Espérate! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Quieto! ¡Suéltame, arma! ¡Por favor, ayuda! ¿Usted ya había mirado a estos hombres por aquí? No, comandante. Estos hombres no son del pueblo. Mira, mi hermano. Si la policía no hace nada, para eso estamos nosotros. Se les doy la hacienda si quieren. ¡Ay, güey! ¡Ya lo maté! ¡Vámonos! ¡No, papá! ¿Qué te hicieron? Es mejor que te largues de aquí, Chacal. Vengo a vengar la muerte de mi esposa. Aquí están los malditos que la mataron. Mira, Bucanas es mejor que los traicionó. Por su culpa, mataron a mi madre. Familia, hemos terminado de desayunar. Todos a nuestro trabajo. Mis hijos, hoy es un nuevo día. Hay que ser responsables como siempre. Ok. Vámonos. El deber nos llama. Mira qué esforzado. Ni que trabajaras mucho, hombre. ¡Payaso, está! Se vio. Elena, no le digas eso a tu hermano, le bajas el ánimo. Que se note que son Castañeda. Claro, papá, que soy Castañeda y lo he demostrado. ¡Babosa esta! ¡Ay, hombre! No te lo tomes tan a pecho. Estoy bromeando, hermana. Tú todo te crees. Así se escucha mejor. No me gusta que discutan. ¿Qué les cuesta contratarse bien? Yo también soy un Castañeda, porque se los he demostrado con mi trabajo, tal como me lo enseñó papá, ¿o no, papá? Es cierto, hijo. ¿Eh? Ah, ya, Pablo, ya, ya. Ya vete a trabajar, ándale. ¿Qué pasas? Bueno, papi, pues yo ya me voy al trabajo. Tengo mucho trabajo, tengo muchos pacientes. Muy bien, hija, muy bien. Oye, la doctora Corazón, que ya se va. Yo sí trabajo. Ay, ay, ay. Pues que Dios los acompañe. Bueno, pues yo me voy para el pueblo por el abono, para la siembra. Allá los alcanzo, papá. Muy bien, hijo, muy bien. Pablo, hermano, pues yo te acompaño. No tengo nada que hacer aquí en la casa. Órale, mis hijos. Estoy viendo que no están buenas nuestras tierras. ¿A qué se deberá? Está mejor lo de los Castañeda. No sé a qué se deberá, patrón, si solo los divide este camino. Pues no lo sé, pero yo necesito comprar esas tierras. Es más, ya llegó don Nicolás y su hijo. Vamos a ver si nos las vende. Hola, don Jorge. ¿Qué tal, Margarito? ¿A qué le debo su visita, don Jorge? Don Diego, vengo a verlo. Me interesan sus tierras. Acércate, ¿qué se te ofrece?
Don Diego, me siento un poco mal, patrón. Me duele el estómago. Ve con mi hija Verónica a que te cure. Y no vengas hasta que estés muy bien. Muy bien, patrón. Muchas gracias. Oye, papá, ¿quieres que yo lo lleve? No, mijo, tú te quedas conmigo. ¿En qué estábamos, Jorge? Ni caso me hiciste por atender a ese mendigo peón. Mira, Jorge, los peones yo los trato como de mi familia. Si te animas, hasta la hacienda te ando comprando. Anímate, Diego. No, don Jorge, pues no están en venta. Pierde su tiempo. No pienso venderlas. Bueno, Diego, después hablamos. Mire, jefe, yo sé cómo quedarnos con los terrenos de ese imbécil. Ya verá que hasta le vamos a bajar el orgullo a esos Castañeda. Si tú sabes cómo, hasta puedes ser mi socio. Vinieron a misa conmigo, hijas. Me da mucho gusto que estén aquí. A mí también, mami. Me gusta que estemos aquí las tres. A mí también me gusta acompañarlas a misa. Lo malo es que... Ay, mi problema es que tengo que levantarme temprano. Ay, mi hija. Mami, hoy hay mercado, ¿por qué no vamos? No, hija, tu papá es muy puntual y tengo que llegar a hacer de almorzar. No te preocupes, mami, yo ahorita te ayudo a hacer el almuerzo. Ay, mamá, además hoy es domingo, que ayunen. Buenos días, Elvira. Buenos días, doña Agustina. ¿Cómo están los muchachos? Muy bien. ¿Y Margarito, cómo está? Muy bien, allá anda. ¿Y por qué pregunta por Margarita, doña Elvira? Pues nada más se me ocurrió. Se me hace que quiere quedar en la familia Castañeda. Bueno, pues yo me tengo que ir. Que estén muy bien. Adiós, cuídense. Elvira. Adiós. Qué raro que pregunte por Margarito, ¿verdad? Pues era cronovio de Marcos, el amigo de tu papá. Oh, hija. Ya. A mí se me hace... que Margarito anda haciendo sus cosas y no nos ha platicado. Yo creo que sí. Vámonos porque se nos hace. Por favor, ya no me pegue ya. Nicolás, por favor. Ya no me pegue ya. Ya, Nicolás, por favor, ya. Ya, Nicolás, por favor. Pablo, esto que hiciste te va a pesar mucho. No sabes ni con quién te metiste. No te preocupes, Miguel. Con nosotros, conmigo siempre tendrás trabajo. Oye, Miguel, quedes despedido. ¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver aquí! ¡Lárgate! No le hagas caso, Miguel. Mira, allí viene Pablo. Vete para acá. Papá, traje a este hombre. Nicolás lo estaba maltratando y lo despidió. Lo traje a trabajar con nosotros. Ve con mi hija Verónica a que le cure las heridas. Mira nomás cómo lo dejó. Muchas gracias, don Diego. Usted siempre ha sido muy buena gente con nosotros. Ese Nicolás ya está pasando con la gente. Voy a tener que hablar con Jorge. Oye, papá, ¿no quieres que vaya yo a hablar con él? Yo hablo, hijo. A mí me corresponde. Déjame hablar con Jorge. Está bien, papá.
como tú digas. Vámonos, Marco. Aquí te dejo, Catita. Muchas gracias. Hasta luego, Catita. Hasta luego, que les vaya muy bien. Vas a secuestrar a Agustina y no quiero violencia. Aquí tienes una parte. Cuando me traigas a Agustina, te daré la otra parte. No se preocupe. Todo está muy claro. Es un trabajo muy fácil, ¿verdad, Siete? Es pan comido para nosotros. Así es. Dígame, oficial. Comandante, por el momento no hay ninguna novedad. Es mejor que esté todo tranquilo. Eso quiere decir que estamos trabajando y tenemos todo bajo control. ¿Se le ofrece algo más, comandante? Por el momento no. Bueno, yo voy a dar otro rondín. Cualquier novedad yo le informo. Pues sí, Nicolás, como te iba diciendo, en la casa de Diego hay un tesoro, pero no sabemos dónde. Es por eso, Nicolás, que necesito comprar esa hacienda. Claro que sí, don Jorge. Usted va a ser el próximo dueño. Claro que sí, don Jorge. Usted cuente con nosotros. Vamos a hacer un plan para deshacernos de Diego y de sus hijos. Sí, don Jorge. Eso déjenlo a nosotros. Nosotros nos vamos a encargar. Ok. Gracias, Catalina. Aquí nos tendrás siempre, porque nos tratas muy bien. Salud por eso. Salud, salud, salud. Está bien, Catalina. Voy a atender a los señores de enfrente. ¿Con permiso? Está bien. Señores, buenas tardes. ¿Qué les sirvo? Buenas tardes. ¿Sí nos puede traer una cerveza y dos vasos? Con mucho gusto. Aquí tienen, señores. Gracias. ¿Les sirvo o se sirve? No, yo me sirvo. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Con permiso? ¡Salud, Cholo! Sí. Salud. Mira, esos señores traen mucho dinero. Es lo que veo. Hay que robarlos. Aguanta. La cosa es calmada. En cualquier momento los vamos a dejar sin dinero. Oye, Pablo, me late que nuestro padre está en la cantina. Ya ves que ahora ya no sale de ahí. Ya está grande. Y un día nos lo van a lastimar. Ya no puedo permitir que nos lo maltraten. Hermano, eso no lo vamos a permitir nunca. ¿Entonces qué, Cholo? ¿Ya nos vamos a robar? Viejo. Por las buenas, me das todo el dinero que tienes. Si no quiere que lo lastime,
Salud, Marco. Salud, salud. Mire, amigo, me molesta que un tipo como tú me diga imbécil. ¡Déjenlo! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Déjenlo! ¡Policía! ¿Qué está pasando aquí, cabrones? Le advierto a Catalina que aquí en el pueblo no quiero escándalos. No se preocupe, comandante, que no volverá a pasar. Espero que así sea. Así será. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Fíjense que les traigo una muy buena noticia. Hay que hacer un trabajito. ¿A cuántos hay que matar, Bucanas? Ya dinos, suelta la sopa. Pues hay que secuestrar a 3 mujeres. Una de ellas creo que es la esposa del hacendado Diego. Nomás hay que tener cuidado con sus 2 hijos. Dicen que son muy peligrosos. Ese tal Diego ha de ser el que nos golpeó en la cantina, cholo. Pues te golpearon a ti, 7, a mí no me hicieron nada. Ya cállense. Les voy a dar una parte del dinero en lo que llega el chacán, para que nos cuente la parte del plan. Vámonos, Nicolás. Bueno, entonces ya quedamos, muchachos. No quiero fallas. ¿Vamos? No, si coqueta, hermana, hasta con el carnicero. Por eso se va al jardín, hermano. Mis hijos, buenos días. Buenos días, papá. No, pues ahora entiendo. Papá, vienes golpeado. No te preocupes, mija. Es solamente un raspón. ¿Me caí? Esto no es una caída, papá. Estos son golpes. ¿Quién lo hizo? Mire, papá, donde me entere quién lo golpeó, se las verá conmigo, ¿eh? Usted ya me conoce. Sí, mi hija, vente mejor a sentar conmigo. Ándale, mi hija, venga. Venga, mi hija, venga, 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 venga. Siéntese. Siéntese, mi hija. Sí, papá, pero ¿seguro que te caíste? Sí, mija. Tú sabes que los Castañeda somos muy respetados en este pueblo y nadie se atreve a meterse con nosotros, mija. Eso sí. Claro, papá. De eso sí estoy seguro. Y a mí también me consta, papá. Buenos días, señores. Buenos días. Don Diego ya está todo listo lo que me pidió. Enseguida nos vamos, Gume. Mis hijos están muy serios. Ya les dije que no me pasó nada. ¿Quieren que les cante? Sí, papá. Sí, sí, papi. ¿Y cuál canción nos vas a cantar, papá? Mujeres bellas, mija. ¿Y por qué esa canción, papi? Porque para mí, ninguna mujer es fea. Y tengo 2 hijas hermosas. ¿Qué dices tú, Margarito y Pablo? Pues yo digo que las mujeres son muy hermosas, bonitas, cumplidas y muy enamoradas, ¿qué no? Así es. Ustedes saben que yo tuve una mujer muy hermosa. Me trató bien. Pero también saben que ya se fue. Yo solo digo, hijo, que se convirtió en un ángel y ya está con Dios. Nosotros somos muy felices y muy alegres. Gracias a Dios. ¿Verdad, hermana? Claro que sí, hermana. Nosotros siempre seremos bien felices. Bueno, mis hijas, venga a la pista. Tú me acompañas, Margarita. Para todas las mujeres. Para todas las mujeres.
estrellas, pero eso nada importa, todas son bellas. Mujeres bellas, 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 para todas tengo abierto el corazón. Mujeres bellas, 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 soy de ustedes siempre un fiel admirador. Bellas, bellas, si alguno está sufriendo por un desamor, le pido que venga a mis brazos, entre mis brazos se le quita el dolor. Las chiquitas conmigo no sufren. Me aviento con cualquiera, pero siempre mi preferencia es por la soltera. Para darle gusto al gusto, que venga la que venga, de noche o de día, no hay problema. Mujeres bellas, 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 para todas tengo abierto el corazón. Siempre un fiel admirador. Mujeres bellas, 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 si alguna está sufriendo por un desamor, le pido que venga a mis brazos, entre mis brazos se le quita el dolor. ¿Dónde fue que te peleaste, papá? En la cantina. Nos querían quitar el dinero a Diego y a mí, ¿tú crees? Peleamos, pero todo bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con los peones? Tú sabes que no necesitan que los cuide. Entonces, pues, trabajan justo. Muy bien, Nicolás. Ya se lo advertí al chacal. No quiero fallas. Los Castañeda y el comandante son muy buenos amigos. Lo haré como usted diga, patrón. No se preocupe. Bueno, señores, se los advierto. No quiero fallas, porque ya saben de lo que soy capaz. Chacal, quiero que me hagas un favor. Quiero ver sufrir a Pablo Castañeda. Tiene dos hermanas, una se llama Verónica y otra se llama Elena. Vamos a desquitarnos con ellas. Quiero que sufra mucho. Está bien, Nicolás. Cuenta con nosotros. Vamos a atropellarlas. Yo creo que sería mejor. Está bien, pero no tengo tanto dinero para pagarles como el patrón. No te vamos a cobrar, va a ser un favor. Es más, si te cobro, ni el precio me vas a llegar. Bueno, salud. Salud. En cuanto podamos, vamos por ellas. Elvira, Elvira, Elvira. Pásale, Marcos, está abierto. ¿Qué tal, Marcos? Me da mucho gusto volver a verte. Cada día he pensado más en ti y quiero que regresemos. Tal vez con el tiempo hasta nos podamos casar. Yo nunca pensé que me pedirías eso. Estoy muy sorprendida, pero te digo que no pienso casarme por ahora. Dímelo de una vez, ¿no te gusto o quieres a otro? Pero es un amor imposible, Marcos. Ay, qué Marcos. Oye, Elvira, ¿y quién es tu amor imposible? Pues su hijo, Margarito, Agustina. Mira. Es una de las hermanas de Pablo Castañeda. Vamos a atropellarla. Pues para luego es tarde, Nicolás. ¡Arranca!
Mira, qué chica tan hermosa acaba de pasar. Sí, es la hija de Marco. ¿Cómo ves? Me gustaría ser dueño de ese rancho, ¿cómo ves? Ah, sí. Se me está ocurriendo una idea. ¿Cuál idea? Pásale, está muy buena. ¡Hermanita, hermanita! ¡Elena, Elena! ¿Qué tienes? Por favor, ¿qué te pasó? Quéjame, ¿qué te hicieron? ¡Ay, te le hablo a la patrulla! Chicas de la universidad. Espérense, niñas hermosas, quiero hablar con ustedes, no les voy a hacer nada. Cristina, nos venía molestando ese tipo. Sí, papá. Comandante, ese tipo me da mala espina. No lo había visto por acá. No, pues... yo tampoco, Rodrigo. Cristina, súbanse en la camioneta. Los voy a ir a dejar a casa. Sí, papá, está bien. Bueno, Elvira, enciérrense en su casa. Ya ve que no está tranquilo como lo comentamos. Sí, comandante, está bien. Cholo, ¿hiciste lo que te ordené? Sí, le descompuse los frenos al vehículo de Nicolás. Muy bien. Entonces, en estos momentos, ese imbécil y el Vulcanas ya deben de estar muertos. Luego haremos que Jorge firme para que después nosotros seamos los dueños de todas las tierras. Pero me preocupa que Nicolás se dio la fuga. No te preocupes, Jorge. Si quieres, lo matamos. Los muertos no hablan. Vamos a levantar el reporte. Ayúdeme a revisar el auto. Adelante, oficial. No hay nada, comandante. Para mí que este auto tiene reporte de robo. No tiene nada grave, hermana. Solo es un pequeño golpe. Bueno, mis hijos, despídanse de sus hermanas, que yo haré lo mismo. Vámonos a trabajar, a ver los peones, el sembradío, las cosechas. Más tarde regresamos, tenemos mucho trabajo el día de hoy. Mira, chacal, este es el famoso rancho de los Castañeda. Bueno, mamá, nos vemos más tarde. Sí, hijo. Bueno, mami, pues ya me voy. Voy a casar a mi papá y a mi mamá. ¿Eh? Sí, mijo. Que te vaya bien. Sí, mamita. Bueno, hermanas, ya me voy a trabajar, pero me espero un ratito, un momentito, mami. Qué loco. Ay, hijo, no seas flojo. Ya vete a trabajar. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Ni lo intentes, cabrón! Usted, señora, levántese y camine. Déjame. ¿Qué pasa esto? ¿Qué tuvo que pasar esto? Padre, me fallé. No pude defenderlas, padre.
No digas eso, hijo. Solo Dios sabe por qué se nos adelantó esta mujer. Pero esto no se queda así. Yo mismo voy a salir a matarlos. Claro que no, mis hijos. Esto no se va a quedar así. Estos malditos no la tienen que pagar. Jefe, vamos a regresar a matar a ese cabrón que quedó vivo. Es peligroso, puede tomar venganza. Déjalo que sufra por su mamá, yo después me encargo de él. Doctora, siento mucho lo que pasó. Gracias, comandante. Pero dígame, doctora, ¿sospecha de alguien? ¿O sabe quiénes fueron? Sí. Son sicarios pagados que llegaron al pueblo. Era uno de ellos, pero eran varios. Con permiso, doctora, creo saber quiénes fueron, pero no estoy muy seguro. Traían armas largas. Ya sé quiénes fueron. Son pistoleros pagados, comandante. Yo sé dónde encontrarlos. ¡Catalina, ven! Siéntate a tomarte una copa conmigo. No puedo, estoy atendiendo mi negocio. A mí nadie me desaya. ¿Es por las buenas o por las malas? ¡Suéltala! No le estoy haciendo nada malo. Además, ella me lo pidió. ¡Te dijeron que la sueltes! ¡No es cierto, comandante! ¡Bajen las pistolas! Si no la bajan, ustedes morirán también. Y la cantinera. Voy a contar hasta tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Malditos! ¡Me aseguro! ¡Esos son los que mataron a la señora Castañeda! ¡Sí! ¡Pobre de los Castañeda! ¡Están sufriendo demasiado! Bueno, hija, ¿cómo estás? Bien, papá. Oye, pero te dejaron mucha tarea. Y es bien tarde, mira la hora que es. Sí, papá, me dejaron mucha tarea. Hola, tío Rodrigo. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Necesitas que te ayude con la tarea, hija? No, tío. Ya casi termino. Papá, pero vienes golpeado. ¿Qué te pasó? Déjame curarte. No te preocupes, hija. Estos golpes no son de cuidado. No, hija. Estoy bien. Mejor termina tu tarea. Pero ¿quién te golpeó? Ya dejé en ese trabajo. No, hija. Y menos ahora. ¿Por qué dices eso? Porque llegaron unos pistoleros peligrosos. Mataron a la esposa de Diego Castañeda y están atemorizando al pueblo. Ay, papá, eso me preocupa mucho. Chacal, ibas a secuestrar a la mujer, no a matarla, te lo advertí. ¿Por qué lo hiciste, Chacal? Resultaron bravas las viejas. Tuvimos que hacerlo, no había de otra. Además, nos vas a tener que dar el doble de paga. Solo te voy a dar lo que acordamos. Y ya no quiero verlos aquí. Está bien, que no sospechen que tú estás involucrado. Ya sé qué hacer. Voy a darles el pésame yo. Pues irá usted solo, porque nosotros no podemos acercarnos allá. Muchachos, nos vamos a adueñar de las haciendas. Vamos a matar a los Castañeda, a Jorge y a Nicolás.
Chacal, pero les vamos a tender una trampa, ¿verdad? Hay que caerles al panteón de una vez. Sí, de una vez. Acabamos con todos. Mejor déjenme encontrar un buen plan y luego les digo. Salud. Salud. Gracias, Jorge. Creo que mi mujer no merecía morir así. Ella no se metía con nadie. Lo malo es que no sabemos quiénes fueron. Pero esto no se va a quedar así, Jorge. No sabe cómo lo siento, don Diego. Vámonos, don Diego. Por lo que veo, el chacal solo mató a la vieja Agustina. Se me hace raro, el chacal algo está tramando. Hay que tener cuidado. Vámonos. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer unas preguntas de rutina? Sí, dígame, oficial. ¿Usted sabe algo de los nuevos pistoleros que han llegado al pueblo? No, comandante. No estamos enterados de eso. ¿Por qué me lo pregunta? No, por nada. Solo son preguntas de rutina. ¿Puedo irme? Adelante. Comandante, ¿usted no lo vio nervioso? Sí, un poco, pero no podemos detenerlos. Buenos días, hija. Buenos días, papá. Estaba pensando, para que no te quedes sola, te vayas a casa de Elvira, porque llegaron gente mala al pueblo y no quiero que corras peligro, hija. Sí, papá, no te preocupes, iré a casa de Elvira. Ay, por ahí iré de compras. Roberto, no te preocupes, yo paso a dejarla. Allá te alcanza la comandancia. Ok, ahí te la encargo mucho. Si se te ofrece algo, ahí me llamas, por favor. Claro. Sí, papi. Que te vaya bien. Que Dios te cuide. Gracias. De todos modos, estaremos rondando la casa de Elvira. Por el día. Hijos, me duele mucho por lo que estamos pasando. Pero hay que ser fuertes para seguir adelante. Esto no se puede quedar así, papá. Hay que buscarlos y acabar con ellos, padre. Tienes razón. Hay que hacerlo ya. Que no se nos vayan a escapar. Es lo que no quiero, hijos. Que entren al camino de la venganza. Diego Castañeda y sus hijos son hombres valientes y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Así se habla, papá. Hijos, creo que tienen razón. Déjenme ir con Marcos a mi regreso. Les digo qué vamos a hacer. Cuchillo y Sádico, vayan a la casa de los Castañeda a ver qué averiguan y qué encuentran. Sí, chacal, le vamos a traer muy buenas noticias. Ya saben el plan, no quiero fallas. ¿Cuándo le hemos fallado? ¿Qué esperan? ¡Suéltame! ¡No! ¡Espérate! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
pasa, Margarito? Sí, hermana, están pidiendo ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Quieto! ¡Suelta el arma! Oficial Rodrigo, ¿usted ya había mirado a estos hombres por aquí? No, comandante. Estos hombres no son del pueblo. Yo creo que eran pistoleros de los que nos reportaron que llegaron al pueblo. Eso es lo más seguro, comandante. Hija, ¿recuerdas cómo eran los hombres que las defendieron? No, papá. Solo recuerdo que cuando alguno de ellos vio a Elvira, quería llorar. Cristina les preguntó su nombre, pero se fueron sin contestar. Estoy seguro que sí son ellos. ¿Quién es, comandante? Después te digo. Vamos a levantar el reporte. Mataron al desesperado y al sádico. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron? No sabemos. Están tirados muertos ahí en la calle con toda una señora, pero ya llegó la policía. ¿Qué pasa, chacal? Nos ve muy desesperados. Cállate, imbécil. Llegó la hora que firmes las escrituras y tus propiedades. ¡Bucanas! ¡Desármalo! ¡No me hagas esto, chacal! ¡No me hagas esto! ¡Que no me maten! ¡Suéltame! ¡Te doy todo lo que tengo! Comprendo cómo te sientes, Diego, por lo que le pasó a tu esposa. Pero ya no tomes. Si en algo puedo ayudarte, Diego, cuenta conmigo. No te preocupes, Catalina. Pronto encontraré a esos malvados y me la van a pagar. Sabes que también cuentas conmigo. Yo te apoyo. Para eso son los amigos, ¿no? Si llegan a venir por acá esos malvados, no te preocupes. Yo les aviso. Cuenta conmigo. En algún momento han de venir por acá. Y yo estoy contigo. No hay nadie, Margarito. Se los tragó la tierra esos malditos. ¿Cómo no? Tenemos que encontrarlos a como dé lugar. Tienen que pagar por todo lo que hicieron. Mira, mi hermano. Si la policía no hace nada, para eso estamos nosotros. ¿O alguno de sus hermanos, doña Vero?
Por el momento no están. ¿Podemos ayudarlos en algo? Creo que no. ¿Pasa algo, comandante? No. No, doña Vero. Solo es una visita de rutina. Muchas gracias. Nos pasamos a retirar. Con permiso. ¿Ahora qué traerá el comandante con mi papá? Pues, mataron a doña Agustina y no han hecho nada. Qué bueno que lo veo, comandante. Buenas tardes, señor Jorge. Fíjese que Nicolás no aparece por ningún lado. Yo creo que lo secuestraron. Desde que llegaron los pistoleros aquí al pueblo, se acabó la paz. Tenemos que dar con ellos, muchachos. Le diré, comandante, que para mí, el Chacal y esos matones son los que tienen a Nicolás, si no es que ya lo mataron. Pues vamos a ver qué hacemos, no se preocupe. A ver, preciosa, ¿tú no has visto a Jorge? No, ni lo conozco. No, déjenla, no le hagan daño, por favor. Se les doy la hacienda si quieren. ¡Ay, güey! ¡Ya lo maté! ¡Vámonos! Papá, papá, ¿qué te hicieron? Dime, responde. ¿Qué te hicieron? ¡No te mueras! Tranquilo, tranquilo, disparo. ¡Auxilio! 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 ¿Quiénes hizo esto? Unos malandros. No los conozco. Tal vez son los que llegaron al pueblo. Ahí está tirado afuera uno. Ya lo maté. Es uno menos. Gracias, don Diego. Margarito y Pablo, tus hijos, ¿no andan contigo? Allá los dejé en la hacienda. ¿Por qué? ¿Y crees que estén? Claro que sí. Ahorita vamos por ellos para buscar al que se escapó. Bueno, pues vamos. Yo creo reconocerlo. Tú, Patricia, te quedas aquí. Yo también ando buscando dos tipos que me la deben. Me duele mucho la cabeza, papá. Pues entonces ven, vamos, vamos con Verónica que te revise. Sí, llévala, ya te espero en la hacienda. Ok, vamos. ¿Lo conoces, Marcos? No, no lo conozco. ¿Le avisamos al comandante, papá? Es peligroso. Nos pueden culpar de algo. Despreocúpate, Marcos. Yo hablo con el comandante. Además, fue en defensa propia. Es más, quisieron robarte. Dios mío, he sido envidioso y malo. Contraté a esos rufianes para que secuestraran a la esposa de los Castañedas. Mataron a doña Agustina. ¿Ahora qué harán conmigo? No temas, Nicolás, no te vamos a hacer nada. ¿Es cierto lo que dices, Chacal? Sí, ahora vamos a trabajar para ti. Súbete aquí a la mesita, Patricia. Thank you.
don Marcos, ¿y si reconoció a los maleantes? Creo que es muy peligroso, deberían de ir a la comandancia. Sí, lo sé. Pero fue en defensa propia, Vero. Nosotros somos testigos y así lo vamos a declarar. Hola, muchachos. Hola. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que los veo. ¿Qué andan haciendo por acá? Andamos buscando a nuestro papá. No, por acá no ha venido. Catita, ¿qué sabe usted de los matones que han llegado al pueblo? No, yo no sé nada. Miren, ahí viene su papá. Pásale, Diego. Siéntese, don Diego. ¿Le sirvo un tequilita? Don Diego, vino a buscarlo Jorge. ¿Qué quería? Decirle dónde están los pistoleros. ¿Te dijo dónde podemos encontrarlos? No, solo me dijo que le iba a decir al comandante. Pues vamos a buscarlos. No, ustedes no irán conmigo. ¿Pero por qué, papá? Porque no voy a llevar a mis hijos a que se enfrenten con unos asesinos. Ustedes aquí se quedan. Quiero que me obedezcan. Está bien, padre. Voy con Marcos. Catalina, ahí te los encargo. No me los dejes ahí. Margarito, tenemos que hacer algo. Claro que sí, hermano. Vamos a buscarlos. Y espero que los encontremos primero que nosotros, ¿qué? Ustedes no van a ningún lado. Usted no se meta. La vida de nuestro padre está en riesgo. Ay, Diosito lindo, que no les vaya a pasar nada. Si no, Diego me va a colgar. Nicolás, ese maldito de Jorge nos ha traicionado. ¿Tú crees que dé con nosotros? Es mejor que te largues de aquí, chacal. ¡Bien, comandante! ¡A ver, tócales! ¡A ver si salen! ¡Chacal! ¡Vengo con la policía! ¡Más vale que te rindas! Comandante, no hay nadie. Creo que ya se pelaron. ¿Usted trae llaves? Sí, señor. ¡Pues ábrale! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Tienen algo que ver? Vengo a vengar la muerte de mi esposa. Aquí están los malditos que la mataron. Les dije que se quedaran en la cantina. ¿Por qué no me obedecen? Venimos a vengar la muerte de nuestra madre. Señores, esto es cosa de la policía. Ya no quiero más muertos en el pueblo. ¡Protéjanme! ¡Cúbrete, hijo!
¡Levántate, chacal! ¡Tira el arma! ¡Vas a pagar por la muerte de mi madre! ¡Vas a tener que ir a la cárcel! Crea que se salvó. Por su culpa mataron a mi madre. Le pido que